El bloque de Unión Radical pone a consideración un proyecto de comunicación a la Cámara de Diputados con el fin de hacer conocer el interés en que se dé tratamiento al proyecto de ley 5110-T del año 2013, presentado por los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Carrago, Pablo Solín y Gladys Espíndola, que tiene como finalidad la creación de un régimen previsional especial para los trabajadores de los centros de esquí y trabajadores de la nieve. Por los antecedentes sonantes en el expediente, puede saberse que habría al menos otro anteproyecto que va en el mismo sentido que está mencionado y cuyo objeto es propiciar que en el ámbito de la Cámara de Diputados se produzca el debate respecto a la situación en la que se encuentran todos los trabajadores de los centros de esquí del país, en particular quienes desarrollan sus actividades en nuestro complejo con Cerro Chapecó. Las adversas y extremas condiciones climáticas bajo las que estos trabajadores desarrollan día a día sus actividades laborales, tales como la exposición a la lluvia, nieve, frío, calor, con amplitud térmica muy variada, año tras año, caminando su salud provocando distintas dolencias tales como resecamiento de la piel, problemas articulares, visuales, mayor índice de probabilidades de desarrollar melanomas por la permanente exposición a los rayos solares. En definitiva, un envejecimiento prematuro y una ostensible disminución en su capacidad laboral con el paso de los años. El proyecto de ley que refiere al proyecto de comunicación tiene por objeto que se legisle el beneficio de la salud de los trabajadores de centros de esquí, entre los cuales se encuentran nuestros vecinos sanmartinenses, alrededor de 200 personas más o menos, quienes desarrollan su principal actividad en el Cerro Chapecó, promoviendo el debate y enriquecimiento en el ámbito parlamentario de tema en cuestión. La Asociación Instructora de Esquí de San Martín de los Andes, mediante nota del 12 de septiembre de 2014, de la Foja 7, considero oportuno que el Consejo Deliberante se expide en favor del tratamiento del tema, dada su importancia, e informa que la empleadora de la empresa, Nieves de Chapecó, también se ha interesado en el tema trabajando en conjunto con los instructores y personal en general, en concordancia con la organizada en San Carlos de Bariloche. A su vez, el Consejo Municipal de la vecina ciudad de San Carlos de Bariloche, con fecha del 16 de julio del corriente año, se expidió mediante comunicación número 14 en los siguientes términos. Artículo primero. Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el apoyo a la aprobación del proyecto 5110-T/13. Leo el proyecto de comunicación. El Consejo Liberal de la Municipalidad de San Martín de los Andes comunica. Artículo primero. Su interés en que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento al proyecto de ley 5110-D-2013, que fue presentado por los diputados nacionales por la Unión Cívica Radical, Linda Yagüe, Pablo Solini y Gladys Espíndola, que tiene como finalidad la creación de un régimen previsional especial para los trabajadores de los centros de esquí, según antecedentes sobrantes en la expediente 5001-366, año 2014. Artículo 2. Remítase copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la legislatura de las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que cuentan con centros de deportes invernales en su jurisdicción, para que se expidan sobre el particular. A modo de aclaración de lo que implicaría este proyecto, el tratamiento de este proyecto de ley, hoy quienes trabajan en los centros invernales tienen que desarrollar esa actividad hasta los 65 años de edad, con lo que eso significa por los problemas, las dolencias que han tenido a lo largo de los años en su salud. El proyecto de ley lo que prevé es una, primero tratar de este tipo de mentalidad como está ahí insalubre y bajar los años de jubilación a 55 años de edad, de manera que de esta manera se verían ampliamente beneficiados si esto sucediera. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Muchas gracias.